Claro que sí, Manuel, con respecto a las pistas que dio Scaloni de la conferencia de prensa, casi saldría de memoria, con novedades, hay que decirlo, respecto a planteos anteriores. Los 11 serían el Dibu Martínez en el arco, línea de 4 en el fondo, sigue ese mismo dibujo, con Nahuel Molina, el cordobés, por la derecha, el Cuti Romero, Nicolás Otamendi, y acá la primera novedad sería Nicolás Tagliafico, el que vaya por la izquierda y no el huevo Marcos Acuña. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Paul, ese Paredes, volante central, Rodrigo De Paul por derecha. Y aquí la última duda, ¿será el colorado McAllister? ¿Será Alejandro Gómez, el Papu, el encargado de reemplazar a Gio Lo Celso? Vamos a ver mañana. Y en la delantera, atención, Lionel Messi por derecha, Lautaro Martínez como centro delantero y Ángel Di María, los 11 para enfrentar desde las 7 de la mañana, ahora Argentina, 1 del mediodía aquí en Qatar, a Arabia Saudita. Veremos cuál es el 11 titular finalmente, si es este o si hay alguna sorpresa de último momento, alguna cartita que se guarda Lionel Scaloni para este debut tan esperado de Argentina en el Mundial. Bueno, Agustín, anticipanos un poquitito nada más, ¿cómo va a ser la cobertura tuya mañana? Bueno, mañana bien tempranito, a las 7 de la mañana hora argentina, nosotros vamos a estar 4 horas antes para estar con la previa, la llegada de los hinchas. Hay muchas atracciones en torno a un estadio de fútbol, para que los hinchas vayan con tiempo, hay juegos, hay promociones de los sponsors, juegos interactivos también, y después meternos en la tribuna, ver cómo está este estadio tan moderno, el Estadio Lusail, donde se va a jugar la final, es el estadio, uno de los estadios más grandes de esta Copa del Mundo, para no perder ningún detalle, es decir, 3 de la mañana, hora argentina, ya vamos a estar ahí en la puerta del estadio, y después trabajando para toda la programación de mañana con, esperemos, lo que pueda llegar a ser un debut victorioso de Argentina mañana frente, podríamos decir también, otro local, otro dueño de casa, Arabia Saudita, el país limítrofe a Qatar, que sin lugar a dudas después de los cataríes son los locales, muchísimos árabes que están aquí para ver también a la selección verde frente a Lionel Messi y Argentina. Bien, perfecto, nos vamos a ver mañana entonces. Gracias, Agustín. Gracias, beso. A descansar, dormí un ratito. Buenas noches. Cuando hablamos de Scaloni.